Buenas a todos, gente, año número 9 video. Hoy es jueves, lo que quiere decir es que tenemos los puntos candentes de la semana. Antes que nada, bueno, como sabrán, estamos en una puta pandemia y tenemos que mantenernos todos en casa, al menos acá en Argentina. Es la pandemia, no, más que nada la cuarentena es obligatoria, o sea, todos nos tenemos que quedar encerrados. Así que si hay alguien de Argentina, espero que por favor esté cumpliendo con esto. Y nada, ¿cómo la están pasando los que sean de acá Argentina? Los que sean de otros países, díganme si su cuarentena es obligatoria, si no hay cuarentena, ¿cómo es que es este problema en su país? Otra cosa, saludos a Laxus, que me pidió que le mande saludos. Y después vamos a empezar con el tema de las esotéricas. Los puntos candentes de esta semana. Tenemos una nueva habilidad de, creo que es Kakashi, y un nuevo modo de pelea. El nuevo modo de pelea supuestamente va a ser un tipo más justo, que es el nuevo modo arena, creo. No, modo arena no, modo sabio. Pero vamos primero por las esotéricas de Kakashi y todas esas habilidades nuevas. Acá Kakashi es el Kakashi Anbu, si no me equivoco. ¿Dónde está? Acá. Lo tengo en 3 estrellas nada más. Bueno, acá está. Se supone que el test de habilidad es lo que va a cambiar. ¿Qué tenemos? Tenemos I, nada más. A ver. La normal. Parálisis, retroceso al seleccionado, dos rondas, no, 20 de chakra. 30, produce un 30% de daño relámpago. Esta es daño relámpago, no dice cuánto porcentaje. Parálisis y retroceso. Parálisis y retroceso, ok. Un 30 parálisis, inmunidad, supresión de combo, bien. Y retroceso. Y este es... nada, lo mismo. A toda la columna es este. Este también. Bueno, no sé qué diferencia hay. Cierta probabilidad de arribo, gran probabilidad de arribo. Combo, tenemos retroceso, flote alto, puede ser de 3 veces. 4% es. Aumenta 4% su propio ataque, 3 veces, 8% su propio ataque. Pasiva, esto es a los Anbu, les da 30% de crítico y los ocultan durante 2 turnos. No pueden ser objetivo de esotérica. 35, 45. Y esto. Este es mucho mejor, la verdad, porque hace que. En vez de ocultarlos, les da un ataque extra y les saca la situación de estado. Esta le produce de 30. De daño extra que no sean de Konoha. Produce 16 de puntos con crítico y 40. Bueno, este es el mejor de todo lo que tiene. Y después el otro es, si no me equivoco, acá. Vamos a ver. Recomendado por hoy, no. Eventos. Están los sábados. Acá no lo agregaron. ¿Dónde está? Mundo. Es un mundo sabio. Deberían haberlo agregado acá. Acá está. Arena mundo sabio. Lo que da son sellos solares y algo de monedas. Y según lo que dice nuestro ¿cómo se llama? Nuestro líder de clan, Yondai, me dice. Es un evento aparte, funciona cuando se está en la arena, level 100, despertar verde, solo se tiene en cuenta la iniciativa y como premio monedas solares. No da refinos, sábado 3, 15:30. Bueno, y esto no. Y nada, ahora sí, vamos con los puntos candentes. ¿Qué tenemos? El comercio del maniquí Neko. Yo estuve juntando un montón de cupones para poder comprar un puto buen ninja y me dan a Hiruzen. Al puto de Hiruzen. No lo quiero. O sea, podría tener a Hiruzen. Ya lo tengo. No me sirve. Encima ni siquiera completo. Con 20.000 no me lo dan completo. Me dan 50 fragmentos. Ni.
Vamos a ahorrar para el próximo. Vamos a gastar de a poquito. Si sirve algo gastar acá. Si no, no gasto nada. 7 días de felicidad. Bueno, recarga. Te dan obviamente fragmentos de Shisui Kimono, que salió la semana pasada. Cosa que no grabé. Pero bueno. Y después tenés las instancias estas, que todos los días cambian. Y te dan, bueno, cupones y galletas de jengibre. Que las galletas de jengibre es lo importante en este evento. Acá obviamente también. Pero acá siempre recargando. De este lado es cosa más gratis. Y puedes canjearlo por... Ay, cómo odio este. Pero lo usa todo el mundo en los juegos, en el juego. Así que siempre que puedan llegar a conseguirlo, se consigue. Ahí te dice la cantidad de galletas de jengibre que se utilizan por un fragmento de cada uno. No sé, normalmente no se consiguen demasiadas, pero bueno, estas al menos las conseguimos siempre. Y acá tenés un fragmento de Mei Terumi. Bueno, el resto de los días no se puede ver porque son putos. La gran ruleta. Otra vez la gran ruleta. Bueno, bien. Bueno, esto ya sabemos. Tenemos cosas que hacer todo esto diariamente. Podemos conseguir un máximo de 20 llaves. Se pueden comprar igual, si no. Pero creo que valen lingotes. Y... nada, desbloqueamos y acá tenemos cosas gratis. ¡Upa! Está Naruto Ronin. Está Naruto Ronin. Está bastante bueno esto ahora. Está bastante bueno porque Naruto Ronin es un ninja de la concha de su madre. Pero bueno, pasemos al... bueno, este la verdad que nunca da intención de explicarlo. O sea, tomá, gastas rollos y te dan algún reembolso y algo raro. Incentivo de tareas. Esto lo explico todos los eventos que aparecen. Usen su cuenta secundaria si es que tienen, o hablen con alguno del clan e intercámbiense entre ustedes. Básicamente apretás acá, aparece el comerciante, que en este caso está al este. Vas, le pedís las misiones, se las das a algún compañero o un compañero te las da a vos, las haces y te dan puntos, que acá está lo de los puntos. Creo que te dan 5 puntos cada misión y una caja si te la da un compañero. Puedes tener un máximo de 150 puntos por día y vamos a ver qué podemos conseguir con eso. Obviamente está Kakashi Anbu, pero bueno, tenés 230, 105, 105, 40, 75, 110. Por suerte está bastante barato Kakashi Anbu. Así que sería bueno conseguirlo yo. Espera que vuelvo para atrás. ¿En qué? ¿Cuánto me falta para sacarlo? A 4 estrellas. Me faltan bastantes fragmentos. Faltan 40. Pero bueno, puedo seguir sacando algún que otro fragmento más. Acá hay algo más que me olvidé, pero bueno. Reembolso desechado. Lo mismo que el del animal. Gastás y te dan alguno de reembolso. Ramen. Cupón de entrenamiento. Bueno. Cupón de entrenamiento. Cupón de entrenamiento. Y acá tiene que estar Hashi Edo. Perfecto. Ofertas diarias. Todos los días esto va a cambiar, como ven. Siempre es temático. Este es Magatamas, estos son llaves y algún rollo sellado, estos son todo lo que tenga que ver con el espíritu animal, ninjas, estos son cosas de subida de poder, este también. Pero bueno, tenés descuentos, ves precio original, precio ahora, pero también puedes llegar a conseguir algún vale de porcentaje, el cual puedes usar para gastarlo. Acuérdense que si consiguen un vale, ese vale dura un día, gástenlo ese día. Pesca, no te voy ni a hablar porque eso es una mierda. A ver, vamos a ver nada más los premios que puedes conseguir. También son medio mierda, lo único bueno es esto. Que voy a tratar de conseguirlo todo, o esto si te hace falta. Si no, nada. Reclutamiento, tenés una tirada gratis. Después vale 10 tiradas, vale 480. Puedes conseguir cualquiera de estas cosas. En este evento es muy probable que todo el mundo con el tiempo termine sacando a Kakuzu un rencor de tierra. Que saque nada, pero es probable. Cofre diario.
Prueba de hacerte tarjeta mensual. Otra vez. Hola, bro. ¿Sabes recuperar cuentas? No. Es el segundo que me habla así. Para mí es el mismo personaje, el mismo pibe. Ayer también me habló. Pero bueno. Tenemos el gran árbol de Konoha también. Tenemos tirada gratis. Esto es fácil. Tenemos 10 tiradas por 190. Una por 20. Y vas consiguiendo puntitos y monedas. Monedas, cada tirada te da una moneda, más lo que tenemos acá. Y obviamente mientras más nivel, mayor sea la cantidad. Acá al nivel 6 tenés fragmentos de Naruto Chakra. Y acá tenés Itachi. Es el máximo nivel, es el 7, sí. Bueno, tenemos el árbol del mundo, que obviamente este es el de todos los que están dentro del server, que siempre vas a llegar. Ahora cuando estás por estar fusionado el server, siempre vas a poder llegar al nivel máximo, al menos nuestro server que está fusionado. El resto, la verdad que no tengo ni idea. Ahora, bueno, debería tener 5. Acá tengo 5. Estas mierditas, que son los soles o como se llamen, las almas, se consiguen máximo de 6 por día. Te dan 2 por arena, 2 por supervivencia y 2 por equipos. Recomiendo que las hagan todas, porque cada esencia de estas cuenta. Tienda de fortuna, esto es lo que se puede conseguir. Hinata por 17, Ino por 20, 35, 39, 3 y 3. Yo voy a ir por, obviamente, por esto y después voy a tratar de conseguir algún fragmento de alguno de estos. Y esta es la personal. Como ven, yo tengo uno que fue la tirada gratis. Cada tirada de esta te da un punto y bueno, van a ir consiguiendo si gastan o si no gastan. A veces vale la pena gastar en este evento, depende qué es lo que haya en la tienda. Por ejemplo, si te faltan pocos fragmentos para Sasuke, vale la pena. Y el poder del 9 colas. Esto tenés una tirada gratis. Podés. Cada tirada son 10. El máximo creo que son. Si pones tirar todo, abrir todo, son 790, algo así. Y nada, es tratar de conseguir esto o conseguir puntos. Si conseguís algo, las bestias con cola, te dan estos premios. Y si no, te dan los puntos y los puntos los puedes canjear por cosas acá, que por ejemplo acá tenemos Hyakkyaku, la moda y otras cosas más. Mira, este es Dai joven. Vamos a tirar 5 puntos. Wow. Y si hacemos así, 700. Ok, y podemos restablecer. Supongo que te gasta, ¿no? Gusta cupones. Ok, perfecto. Vamos a la tienda y terminamos por hoy. Compra limitada, tenemos rollo de vínculo 30.645, las cajas de tarea, que son las que estábamos hablando antes, que te dan 10 puntos y algo de estos al azar. Ahí ven lo que es, son 20 puntos. Ya puedes conseguir fragmentos de Hashi, pero es muy complicado. Las llaves esas que puedes conseguir 20 por día, valen 10 lingotes cada uno, 325 las tarjetas de Genjiro, no están tan caras, aparte tenés algo caro, más. Mira, puedes conseguir fragmentos de la moda. Esto puede valer la pena. Esto puede valer la pena. ¿Qué más puedes conseguir? A ver. Deidara, Magatama, Magatama, Myoboku. Es depende. Si tenés la suerte de que te toque cualquiera de las dos primeras, ya sea una galleta de jengibre o el fragmento de esto, vale mucho la pena. Moda. 300 por 5 fragmentos. Puntos mensuales, fin de mes. Fin de mes 3. Estilo chino, mira. Fin de mes 2. Itachi Ambu. Ok. Los Kages. Susano. Un montón de cosas. Tenten. Estas son las lindas. Carnaval. Guapos. Jóvenes. Y asistente. Y bueno, eso fue todo por hoy. Yo me parece que voy a intentar gastar algo de esto. A ver si tengo suerte y me sale la de feliz año nuevo. Y nada, gente, espero que les haya gustado. Y los veo en la próxima. Como siempre, manténganse en casa.